comida de Córdoba. Buen día, Ornella. A esta compañera la conozco. Buen día, Martín, para vos, para todos los compañeros y, por supuesto, para toda la audiencia. Feliz Juan Domingo. La verdad que hoy les quería contar que, con motivo de que el 5, el lunes, fuera el Día del Ambiente, se llevó a cabo en Córdoba durante lunes, martes y miércoles la primera muestra de cine ambiental, que tuvo lugar en el Cine Club Municipal y que estuvo organizada por la Universidad Libre de Ambiente, que depende de la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad del municipio de Córdoba. La verdad es que, bueno, tuve la posibilidad de participar del acto de clausura, y gracias a un desperfecto técnico también pude ver algunos de los cortos que estuvieron en la apertura. La verdad es que vi la película que se llama Bajo la Corteza, que está bajo la dirección de Martín Heredia Troncoso, que es un cineasta cordobés, y con la producción de Ana Eva Mocallar. La verdad que es una película que está ambientada, obviamente, en lo que son las sierras cordobesas, y que relata cómo César, un hombre de aproximadamente unos 50 años, que está sumido, digamos, en una extrema precariedad, y que se ofrecía como un desmontador, de repente consigue un trabajo de la mano de un hombre de poder y recursos, y durante el desarrollo de los hechos, cada actor va tomando roles decisivos, y podemos identificar con estos desmontes cómo se van originando los incendios por parte del negocio inmobiliario, porque nada más y nada menos que este hombre generoso que aparece a darle trabajo de repente era un gran representante del sector inmobiliario, que lo envía sin conocimiento a limpiar, a desmontar, y que después lo incita a cometer incendios. Entonces, la verdad que esta película lo que viene a retratar es cómo se da toda esta operatoria, y también nos muestra cómo no aquellos que viven en la violencia y la indiferencia, como este César, que viene a representar a los sectores empobrecidos, a los sectores que están sin recursos y que no están inmersos muchas veces en la sociedad por parte de la falta de políticas y de recursos. Y la verdad es que cumplió con todas mis expectativas. Y la verdad es que después de ver la película, automáticamente todo esto me retrotrajo a un artículo muy interesante que se publicó en septiembre del 2020, que se titula Donde hubo fuegos, negocios quedan. Y según este artículo retrata cómo, según un informe de la UNC Ciencia, de acuerdo a lo observado en imágenes satelitales que van desde el 99 al 2017, el fuego arrasó con 700.000 hectáreas en Córdoba. Dato no menor, un bosque necesita al menos 30 años para recuperarse, lo cual no quiere decir que se recupere lo que es su estado original. Y esto para Córdoba viene a implicar un impacto enorme a escala ambiental. De hecho, este artículo invita a hablar de emergencia climática global, no de cambio climático, y relata cómo se vive en una crisis sistémica en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, que está atravesada por un capitalismo voraz que lo que hace es depredar y hacer negocios con lo que va depredando. Eso es lo que nos comenta el geógrafo Joaquín Dion, que aparte es integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas. Y también nos cuenta que de 12 millones de hectáreas de bosque nativo que teníamos a principios del siglo XX, adivinen cuánto queda en Córdoba, el 3% queda de eso, ¿sí? Que es el 3% de bosques que están parecidos a lo que eran originariamente, a su estado natural inicial. Y también nos cuenta cómo el incendio, que también se retrataba en esta película, el incendio como metodología y como herramienta, la tiene de primera mano el negocio inmobiliario, el sector agrícola y también el turismo para los entretenimientos de élite. Incluso en una nota que también se publica por el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, hay un antropólogo que se llama Julián Mignino, que señala que el 95% de los incendios en la provincia son intencionales, y que de hecho los últimos incendios de Cosquín, donde se afectan 20.000 hectáreas de sierras chicas, dejaron un impacto brutal.
y, o casualidad, después aparecen complejos privados de cabañas. Perdón, Ornella, ahí mencionaste el turismo, digamos, de élite. ¿Tiene qué relación hay? ¿Vos lo conocés? Hay una relación directa porque, de hecho, más adelante, cuando se habla de estos ejes, digamos, que te llevan a lo que es la mega minería o el negocio inmobiliario, aparecen apellidos o corporaciones como la minera de Camarasa, la minera de Gran Ombún, la multinacional Holcim, que son las que yo estuve comentando anteriormente cuando hablábamos de estos mini John Lewis que tenemos. Sí. De hecho, en Villa Allende, lo que estaba pasando con la minera de Gran Ombún, justamente con el cierre de un camino público, es que el cerro termina siendo para unos pocos. No. Ajá. Es abierto al público. Entiendo, o sea, entiendo. Tiene que ver, digamos, con ese tipo de cuestiones, o que incluso también en las Sierras Chicas, cuando terminan con los incendios, ¿qué es lo que aparecen? Aparecen complejos para hacer motocross, para hacer actividades de enduro, que obviamente que son actividades que son dirigidas hacia unos pocos, digamos. Son actividades que requieren mucho capital económico. Claro, y tarifas altas, claro, para pagar todo eso, sí. No, por eso siempre digo que todo tiene que ver con todo. Sí. Y un dato no menor de este informe es que, de acuerdo a un trabajo de los guardaambientes voluntarios de Cuesta Blanca, que publican un informe también a fines del 2020, indican que del registro de infractores de octubre del 2013 y agosto del 2019 solamente se resolvieron 144 casos de los 635, y que muchas veces las resoluciones o los expedientes demoran 930 días. Entonces, me parece que acá todo tiene que ver con todo, y que hay una participación directa del Estado. De hecho, cuando leía nuevamente que se habla de estas mineras, de estas grandes empresas, por algo es, ¿no?, que hay incendios y después aparecen complejos. Lo mismo que pasó también en Villa del Lique, que se quisieron construir lo que eran mansiones de lujo, y únicamente el cerro y el dique era para unos pocos. Evidentemente, tener una fiscal en periodismo es importante y es necesario para el país. Está muy bien tu mirada, está muy bien tu enfoque, está bien la relación que hiciste entre el festival y los resultados. Es un orgullo tenerte, Ornella. Muchas gracias por tus palabras. Me adhiero a esa felicitación, Ornella. Sos realmente grandiosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.